ha sido un día muy complicado. Este campo, con el viento que ha hecho, era un viento muy cambiante y como está de protegido, había muchas veces que no sabías por dónde venía. Pero bueno, la clave es que, sobre todo, he pasado bien los primeros 9 hoyos, que son los más complicados y en los que más puedes sumar. Y a partir de ahí, pues bueno, un poco altibajos, pero creo que lo que te digo, la clave ha estado en esos primeros 9. Sí, bueno, si es que es lo que te dije en la moraleja el otro día, que pues cuando estás jugando bien no te das cuenta de qué tipo de campo es, si te gusta o no te gusta, simplemente estás jugando bien y te ves mejor. Entonces, por muy raro que sea el campo, por muy difícil o por gustos, da lo mismo si estás cómodo y estás viendo que los resultados salen como quieres, ¿sabes? No, quiero ganar esta semana en Finlandia. Ese sí que sería bueno. Y luego me gusta Club de Campo, me gusta Puerta de Hierro, son campos muy buenos y para nada ratoneros, ¿sabes? Como alguno que hemos jugado en Madrid. Entonces, bueno, la época de verano es la mejor, yo creo, para jugar buenos campos del circuito de Madrid. Y bueno, no sé, es lo que te dije y lo que te vuelvo a decir. Me veo bien. No, lo raro es que no me noto increíblemente bien. O sea, no me veo que esté pegando muy buenos tiros, ni que esté pegándole muy largo, ni muy recto, ni pateando exageradamente bien. Pero todas las semanas salen buenas vueltas. Entonces, creo que eso es lo bueno y espero que siga así.